Amables televidentes, muy buenos días. Les hago llegar mi cordial saludo para dar inicio a nuestro primer programa, Rimashun Quichuapi, Hablemos en Quechua. Y el día de hoy es un día histórico en el mundo entero que empezamos a dar clases de idioma quechua. Nuestro objetivo es de recuperar y fortalecer el idioma quechua y nuestra identidad cultural, que lamentablemente va perdiendo. Pero hoy tenemos un espacio para poder llegar a ustedes, hermanos y hermanas de Cajamarca, del Perú y del mundo entero. ¿Por qué se enseña el idioma quechua? El idioma quechua es hablado por más de 40.000 cajamarquinos. Se refiere a las provincias de nuestra Cajamarca, pero también en la misma provincia de Cajamarca es un total de 27.000 hablantes, de los cuales cada vez se va perdiendo, y para ello la Municipalidad Provincial de Cajamarca y como TV Norte ha creído conveniente que se enseñe el quechua, ya que 4 meses venimos enseñando quechua en nuestra Cajamarca en forma gratuita, pero ahora tenemos que llegar a ustedes, amigos y amigas, quienes quisieran aprender este idioma, el idioma de nuestros antepasados. El quechua en el Perú es hablado por más de 4 millones de habitantes. Es por ello que cuando se habla el quechua, también me refiero a otras lenguas originarias. Pero hoy en Cajamarca tenemos que fortalecer más que todo el quechua variedad Cajamarca, porque tenemos también las otras variedades del quechua. Se encuentra en la provincia de Jaén, en la provincia de Chota, Cutermo, que es el quechua Cajamarca, Incahuasi, Cañaris, lo que es la provincia de Cajamarca, la provincia de San Pablo, la provincia de Cajabamba, se habla quechua cajamarquino. Aparte de ello, también tenemos la lengua Wajún en la provincia de San Ignacio. Ahora, ¿quiénes hablan el quechua en Cajamarca? Hablan todavía los tatarabuelos, ¿no? Los bisabuelos, nuestros abuelos en Chetía y Porcón. Ahora, en Cajamarca hablemos de un subvariedad de quechua, porque tenemos el estilo de quechua de Chetilla y el quechua al estilo de Porcón. Te digo, el estilo de Porcón es el mismo quechua que se habla en el valle de Cajamarca y en las alturas de Baños del Inca, las alturas de Yacanora, las alturas de San Juan. De igual manera en Cañada y Magdalena, donde se conserva el quechua. Pero se tiene que aprender también a escribir, no solo hablar, hay que empezar a escribir. ¿Y para qué? Para que los niños y la juventud, todos aprendamos a escribir. Así como el castellano, uno nace hablando con su castellano, pero tiene que ir a estudiar el castellano a la escuela, al nivel secundario, a la universidad. Es similar también el quechua. Por eso, nosotros quisiéramos que ustedes, amigos y amigas televidentes, aprendan nuestro quechua. Hoy es la oportunidad de aprender, y para ello nosotros tenemos que primero ver qué variedad de quechua vamos a aprender. En nuestro país tenemos 7 variedades de quechua. La variedad de quechua de Cusco, la variedad de quechua de Ancash, la variedad de quechua de Arequipa, el quechua de Huancavelica y nuestro quechua variedad Cajamarca. Muchas veces no nos entendemos porque varía el quechua, y algunas veces hemos dicho que el quechua es un dialecto, el quechua es prestado al castellano. Sí, muchas veces presta también el quechua al castellano, como el quechua presta al castellano, ¿no? Viceversa. Pero nosotros tenemos que empezar con la variedad de quechua de Cajamarca, porque es necesario enseñar la educación intercultural bilingüe o enseñar el idioma quechua a los niños que requieren una enseñanza de calidad,
una enseñanza hablamos de inclusivo, de lo contrario no se está enseñando en su idioma, porque si no enseñamos en su idioma, no enseñamos nuestra identidad cultural, va muriendo, va desapareciendo nuestro quechua. Es por eso que es la oportunidad de hoy se enseñe esta lengua originaria de nuestros antepasados. ¿Qué más? Y también quisiéramos decir, por ejemplo, que hablamos nuestro quechua en Cajamarca, es la variedad de Cajamarca, según ¿no? Alfredo Torero, Martín de Murua, los estudiosos de la lingüística nos dicen que el quechua a Cajamarca llega desde Quito, Ecuador, porque es el mismo quechua que hablamos en Cajamarca, el quechua de Ecuador, ¿no? O el quechua peruano, pero se entiende la misma variedad. Pero también tenemos el quechua que se habla el mismo de Cajamarca en Lambayeque, está en Miracosta, que colinda con Cañaris, con Incahuasi, el de la provincia de Ferreñafe, de Lambayeque, y también en la región de Amazonas. Es el mismo quechua que se habla en Cajamarca. Ahora, pero me van a decir también ustedes, pero yo quisiera aprender las otras variedades. Una vez que ustedes aprendan a estudiar la lingüística, quiero decir, la gramática del quechua, es más fácil entender a los otros quechua hablantes. Si usted va a Cusco, va a Puno, de todas maneras va a entender a ellos, pero según el estudio de la lingüística quechua. Es por eso que nosotros hablamos el quechua cajamarquino, pero también, ¿cómo es que llega el quechua a Chetía? Según los mitmas, según los estudiosos, como David Coombs Lynch, nos dicen que el quechua llegó de Amazonas a Chetilla. Hay una poca de variación. Por ejemplo, cuando yo digo así una palabra, para decir qué bien, se dice en quechua ayemí, así, ayemí. Es un sonido de la L, como si un hablante del castellano, loretano, de argentino, la L lo sonoriza como zh, zh. Mientras que en Chetilla dirían adiemí. A la L, el sonido es di. Entonces, esa es la diferencia que hay. Pero algunos nos dicen también, el quechua de Chetilla es distinto al quechua de Porcón. No. Yo soy natural y nacido en Porcón, soy quechua hablante de nacimiento, pero he vivido también en Chetilla más de 20 años. Es por eso que no hay casi nada de diferencia. Ustedes, amigos y amigas televidentes, tenemos que empezar a escribir, a leer en nuestro quechua, ya que hoy se está dando prioridad desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Justicia, desde el Ministerio de Salud, que los futuros profesionales deben hablar el quechua para tener mayor atención de calidad a los usuarios que hablan quechua, a los usuarios que hablan lengua wajún, en este caso de Cajamarca, pero en nuestro país, en el Perú, tenemos más de 47 lenguas originarias que todavía tienen vida. No dejemos pasar sin aprender, sin difundir nuestro quechua, porque puede ser que llegue en un momento que ya no hablemos el quechua en Cajamarca. Y al cual muchas veces cuando nosotros desconocemos nuestro quechua, si nos preguntan, por ejemplo, nos dicen, ¿qué quiere decir Xicuana? ¿Ah? Que queda a pocos kilómetros de Cajamarca, y a veces improvisamos el significado, no sabemos el origen, qué es lo que quiere decir. Pero cuando uno conoce y se le pregunta a un turista extranjero o otras personas quieren saber y tenemos que decir lo que quiere decir, no el significado. Por ejemplo, Xicuana quiere decir esparcir, ¿no? De esparcimiento es el lugar. Pero también en este programa, ustedes, amigos y amigas televidentes, van a aprender a saludar. Van a aprender a preguntar su nombre, de su familia, a comprar y vender los productos en nuestro quechua. Aparte de ello, ustedes van a aprender a conocer nombres en quechua de animales, de plantas, de cerros. ¿Qué más? Vamos a conocer también en quechua
y su significado en castellano, por ejemplo, de los apellidos quechuas, y muchas veces desconocemos y perdemos ahí nuestra lengua o nuestra identidad. Pero aparte de ello, también vamos a aprender algunos símbolos, algunas señas en nuestro quechua que muchas veces desconocemos. Por ejemplo, los colores, ¿no?, de pañuelo que utilizan las mujeres chetillanas bajo el sombrero, que es un símbolo, ¿no? ¿Qué significa este color? Y al cual uno debe conocerlo. Pero también, por ejemplo, la vestimenta que usan también los varones, en el caso de Porcón, en Pariamarca o el Valle de Cajamarca, en las listas de su poncho, ¿qué significado tiene? Entonces, todo ello nosotros y ustedes juntos vamos a aprender nuestro quechua. Es por eso que lleva el nombre Rimashun Quichuapi, quiere decir hablemos en quechua. Este proyecto nace gracias al apoyo de del alcalde provincial de Cajamarca, que un grupo de idóneas personas quienes ha tenido a bien de decir que se enseña el quechua en forma gratuita, y ya estamos enseñando 4 meses en 3 lugares de Cajamarca, y hemos tenido una concurrencia de más de 100 personas estudiando quechua, y hoy van a estudiar el nivel intermedio. Es por eso que vamos a seguir siempre invitándoles a ustedes, amigos y amigas oyentes, para que estudien nuestro quechua. Es muy fácil, y nosotros ya tenemos algunas separatas y algunos libros para que ustedes puedan aprender nuestro quechua. Ahora, voy a entrar y también a decir a ustedes, muchas veces nuestros hermanos de Cusco, de Puno, nos dicen, oye, pero ustedes hablan un quechua castellanizado o dialectalizado, no es así. Y ellos nos tratan de decir, ustedes, ¿no?, algunos que viven de Cusco, nos dicen, el quechua de Cusco es puro, legítimo, boca del Inca. No es así, el de Cajamarca también. Porque si yo llego a enseñar el quechua allá en Cusco, en la variedad de Cajamarca, no me van a entender perfectamente. Ahora, si traigo el quechua de Cusco, enseñarles a ustedes aquí, va a ser lo mismo, no me van a entender perfectamente en Porcón y Chetilla. Por eso, se tiene que respetar las variedades del quechua. De lo que empezaremos en la próxima emisión televisiva, ya escribir nuestro quechua. Empezaremos con el alfabeto quechua. En nuestra Cajamarca, utilizamos un alfabeto regional que es reconocido a través de una resolución directoral por la Dirección Regional de Educación Cajamarca, pero también por el Ministerio de Educación. Entonces, este alfabeto nos sirve para poder escribir, leer a nivel de nuestra región de Cajamarca. Es el único alfabeto, pero también un alfabeto internacional. ¿Por qué digo esto? Porque como hay 7 variedades de quechua, tenemos 7 alfabetos en nuestra lengua originaria, lo que es el quechua. Entonces, para aprenderlo, hay que aprenderlo al menos unas 7 variedades de quechua. Por eso, a ustedes, amigos y amigas televidentes, siempre les vamos a invitar para que ustedes traten de vernos los días lunes, así, que tenemos nuestro programa de 12 a 1, de 12 a 1, ustedes todos vamos a aprender nuestro idioma. Dentro del alfabeto quechua tenemos 17 consonantes y 3 vocales. En total tenemos 20 grafías. De esas 20 grafías, vamos a estudiarlo algunos que son propios sonidos de nuestro quechua. Empezaría, por ejemplo, con los sonidos que más caracterizado en nuestro quechua, o es proto quechua, también algunos dicen los lingüistas. Por ejemplo, pa, un sonido de pa. Si quiero decir, por ejemplo, pie, traqui, para decir pie, traqui. Y luego otro sonido, por ejemplo, para decir embarazada o preñada, decimos chicho, chicho. Pero ¿cómo se escribe esto? Se escribe CH apóstrofo. Entonces el sonido es tra, tri y tru. Y por eso le hemos dado algunas palabras como traqui para decir pie, chicho para decir embarazada,
o preñada. Y luego hay otro sonido, SH con un apóstrofo, así como están escuchándome, SH con un apóstrofo, suena sha, sha, para decir sauco, una planta natural, una planta silvestre que crece en las alturas. Shawah quiere decir sauco. Y así sucesivamente aprenderemos más palabras en quechua posteriormente. Hemos estado hablando sobre los sonidos de cha y sha, y también el sonido de sha. Por ejemplo, SH, sha, chi u shu. Vamos a dar un ejemplo, gato. Se dice misho. ¿No? Muchas veces hablamos estos términos en Cajamarca. Para decir gato, misho. Hasta el gato no entiende en castellano. Tenemos que llamar misho, misho, para que venga de cualquier sitio para comer su comida, ¿no? Entonces, ¿qué más? Para decir Santiago, decimos shanti, shanti, Santiago. Y así hay muchas palabras que usamos en Cajamarca. Por eso en Cajamarca se usa un sustrato quechua. ¿Sabe por qué? Yo y usted, amigo y amiga televidente, saben muchas veces en quechua, pero no conocen su significado. Vamos a ver unas palabras. Cuando se dice añañau, ¿ah? Añañau quiere decir que rico, sabroso. ¿Ah? Ayayau, ayayay o ayayau, qué dolor, qué dolor. Achichín, achichín, ¿ah? Qué miedo, qué horror, qué vergüenza, ¿no? ¿Qué más? Podemos decir alalay, alalay, qué frío, ¿ah? Qué frío. Achachao, achachao, qué calor, qué calor. ¿Ah? Mire, estos términos es bien usado en Cajamarca. ¿Ah? Para decir también el gallinazo, el shingo, shingo. ¿Ah? Para decir Sebastián, Shiva. Para decir Francisco, Pancho. Para decir, tenemos Asunción, ya les digo, ¿no? Ayuco. O para decir, por ejemplo, segundo. En nuestro quechua decimos shigo, no shigo, sino shigo. ¿Ah? Estos términos muchas veces desconocemos, pensamos que es jerga, es barbarismo, que no es parte del quechua, es de nuestro quechua. Nombres así de plantas, por ejemplo, el supequegua, es una planta medicinal que sirve para ventosidad, ¿no? Supequegua, supe ventosidad, quegua, hierba. ¿Qué más? Anisquegua, anisquegua, ya, el nombre de esta hierba, quegua es hierba, es pasto. Tenemos la planta que se conoce como totoshongo. Mis amigos de Porcón, mis amigos de La Pacha, de Pariamarca, ellos, si les digo totoshongo, quiere decir corazón vacío. Corazón vacío es una planta que sirve para la leña. Carhuaquero, ¿ah? Carhuaquero. Carhua, amarillo, quero, palo, palo amarillo. Mira, estos términos, ¿cómo se usa en Cajamarca? Entonces ustedes van a enriquecer, ustedes van a aprender así fácilmente. Y muchas veces me dicen, me preguntan, oye, ¿será bien difícil aprender el quechua más que el inglés? No. Si usted es de Cajamarca, si usted es un hombre andino, mujer andina, lo va a aprender con más facilidad. Salvo que algún hermano que ha venido de la costa, los sonidos no los puede pronunciar perfectamente. Necesita práctica para aprender este idioma. Para unos de ustedes va a ser un segundo idioma el quechua. Bueno, para mí es el primer idioma porque yo nací con este idioma. No solo ahí, por eso les estamos invitando a ustedes, amigas y amigos televidentes, acérquense al local de la sugerencia de cultura y turismo. Ahí ustedes pueden acercarse a consultar y para que puedan seguir estudiando nuestro quechua. Y cada cuatro meses usted estará acreditado del idioma quechua. Pero los que no pueden, pueden aprender a través de este canal, un canal pionero, un canal de prestigio hoy, en verdad, porque se está dando ese valor a nuestro idioma, lo que se hizo falta en Cajamarca, porque muchas veces no hemos tenido este espacio para enseñarles nuestro quechua, para enseñarles nuestra identidad cultural.
Ahora, en los próximos días, nosotros vamos a ir también a recoger, ¿no?, algunas informaciones en quechua, de lo que los que quisieran informar en quechua, ¿no?, nuestros amigos de Chetía, de Porcón, las alturas de Yacanora, de Baños del Inca, porque ellos no han tenido la oportunidad de decir en quechua, solamente en castellano. Y muchas veces, por temor de no hablar el castellano, y han hecho lo posible de adecuarlo o de traducir a la posibilidad que pueden, o si no, se quedan allí. Y por eso que creo que hoy se debe impartir una educación intercultural, una educación de dos idiomas, como es el quechua y el castellano. Nosotros, el equipo de profesores quechua hablantes, estamos llanos de ayudarles a ustedes, conocer así, palabra por palabra, frase por frase, oración por oración, texto por texto, nuestro quechua cajamarquino. Porque es necesario saber de los apellidos también. Por ejemplo, si mi apellido es Ayay, uno debe saber qué es lo que quiere decir, ¿no? Quiere decir espíritu, alma. Tenemos el apellido Calwa, ¿ah? El apellido Calwa quiere decir amarillo. El apellido Tupto quiere decir flor. El apellido Quispe quiere decir cristal o cristalino, ¿ah? O soltero quiere decir este apellido. ¿Qué más? Tenemos el apellido Julca, que es decir, el último hijo. El apellido Tucumango, Tucu, el búho, mango, el principal, el jefe de los búhos. ¿Ah? Chuqui Mango, Chuqui quiere decir lanzador, que lanza flechas. Mango, el principal lanzador. Chuqui Runa, ¿ah? Chuqui, el lanzador Runa, el hombre que lanza flechas. Entonces, mira, estos términos ustedes van a aprender tanto en quechua, pero también en nuestro idioma, lo que es el castellano. Entonces, la persona se convierte bilingüe. Bilingüe quiere decir que maneja dos idiomas, puede ser cualquier otro idioma, pero en el caso de nosotros, el quechua y el castellano. Ahora, podemos también hablar, por ejemplo, algunos chistes, algunos refranes, algunas trabalenguas, algunas adivinanzas, cuentos en nuestro quechua. Es por eso que pásense la voz, que ya se aperturó el programa, un programa originario, un programa único que en Cajamarca, que a través de TV Norte se da clases de quechua variedad Cajamarca. Eso he querido hablarles a ustedes sobre este programa, y yo estoy muy contento, y estoy seguro que están contentos ustedes también, porque en próximas emisiones vamos a enseñarles a ustedes ya en quechua cómo saludar para decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y cómo no les gustaría decir a ustedes ajimpunyau, buenos días, ajinchishi, buenas tardes, ajintuta, buenas noches. Y luego vendría una palabrita, ¿cómo estás? Imashinam kangi, quiere decir, ¿cómo estás? Y luego me voy a despedir diciéndoles, hayakaman, hayakaman, quiere decir, hasta pronto. Muchas gracias por haberme escuchado.